27 de marzo, miércoles santo, Evangelio de San Mateo 26, 14 al 25. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿qué me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, pero desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselo. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer se sentó a la mesa con los doce y mientras cenaban les dijo: yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? Él respondió: el que moja su pan en el mismo plato que yo, ese va a entregarme. Porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió: tú lo has dicho. Palabra del Señor. Retomamos hoy los acontecimientos de la última cena que ayer nos narraba Juan, pero ahora narrados por Mateo. Se hace más evidente la traición de Judas, pero también la inseguridad de todos los discípulos. ¿A qué le temían que les hace preguntar si cada uno de ellos serán los traidores? ¿No estaban seguros de su amistad o no estaban firmes en el seguimiento de Jesús? Quizás San Mateo nos insiste en esta posibilidad para hacernos entender que cada discípulo no puede estar seguro y que cada uno de nosotros estamos en posibilidad de caer en la traición. Dolorosamente comprobamos que personas muy respetables, aparentemente seguras en la fe y compromiso, tienen penosas caídas. Nadie estamos exentos de cometer la traición, porque todo pecado es traición a Cristo. Nuestras discriminaciones contra los hermanos son traiciones a Jesús. Nuestras injusticias, nuestras omisiones e indiferencias ante el que sufre son también traiciones a Jesús. Nadie puede decir que no está expuesto a cometer el pecado. Este miércoles santo nos hace reflexionar en la grandeza del amor de Jesús y en la fragilidad de cada uno de nosotros. Estamos constantemente siendo tentados por las argucias del maligno para hacernos caer. En toda comunidad puede haber un mentiroso, un ambicioso o un traidor. Pero no acusemos a los demás, nosotros podemos ser quien comete la fechoría. Bien dice el refrán que en casa del jabonero el que no cae resbala. Es grave la traición a Jesús cuando es cometida por uno de los suyos, por uno de sus predilectos, por uno de sus discípulos. Acerquémonos a Jesús y pidamos su luz y su fortaleza para acompañarlo en estos días de la pasión, para compartir su dolor y sufrimiento, para unirnos a sus pasos hacia el Calvario, para tomar con él la cruz. Que no entren en nuestro corazón las traiciones que acechan y obstaculizan su seguimiento. ¿Qué nos responde Jesús cuando, al igual que sus discípulos, nosotros también decimos: ¿acaso soy yo, maestro? El Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.